Y ya estamos de vuelta por acá, en los silloncitos, porque vamos a hablar de uno de los patrimonios intangibles de la humanidad que tiene nuestro país, y que es el tango. Y para eso recibimos a Martín Borteiro, y él es miembro del equipo de gestión del Instituto Nacional de Música. Bienvenido, Martín. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Rosario. Por favor, para nosotros es un placer saber que vamos a poder compartir y recibir del Instituto Nacional de Música esta presentación sobre el tango, y particularmente este proyecto que se llama Orquesta Típica Uruguay es Tango. Contanos, Martín, de qué se trata y qué vamos a poder disfrutar los uruguayos. Bueno, es un proyecto cultural que apunta a poner en valor nuevamente un sonido de orquesta típica. Y cuando hablamos de orquesta típica, hablamos de una gran orquesta al estilo de la época dorada del tango, de los años 30, 40, 50, con cuatro bandoneones, cuatro violines, piano, contrabajo, o sea, como si fuera la big band del jazz. Antes decían la típica o la jazz, bueno, esta es la orquesta típica de tango. Era como se le llamaba, uno iba y porque estaba la orquesta típica, ¿verdad? Claro, y sentimos que ese sonido, la combinación de esos instrumentos, genera un sonido que se está perdiendo porque, bueno, el mundo ha cambiado y es muy difícil que una orquesta se pueda mantener con tantos integrantes hoy en día. Antes uno las podía encontrar en un club de barrio, en un café, claro, o en un palco o en las fonoplateas de la radio, bueno, y ahora han ido desapareciendo porque bueno, es muy difícil sostener una orquesta de estas características, pero nosotros entendemos de que tiene un valor muy importante la complejidad de esa música en ese formato, y entendíamos de que es un proyecto que intenta rescatar eso, rescatar ese sonido de orquesta y esa música que tiene ese valor patrimonial. Claro, ¿cómo surge esta propuesta, este proyecto dentro del instituto? Y bueno, surge a partir de primero la idea, después se hizo una convocatoria, un llamado abierto en todo el país, y se seleccionaron los músicos, los instrumentistas, que tenemos un plantel de mucha gente joven y muy capacitada, y se empezó a trabajar en un programa de rescate de música. Se encargó. Yo escucho el bandoneón y ya me emociono, tengo ganas de arrancar a bailar acá. Claro, además lo curioso de esto es que se encargó el rescate de esta música porque los arreglos no están, los arreglos musicales se perdieron en su momento, claro. Tenemos solo las grabaciones, entonces se hizo un trabajo muy minucioso de reconstruir nota a nota, parte a parte de los instrumentos, para poder poner esa música de nuevo en los atriles y tocarla 70 años después. Exactamente. También puede llegar a haber alguna interacción puntual con otras disciplinas. Esto lo hace mucho el instituto, ¿verdad? En la cantidad de proyectos que lleva adelante. En este caso vamos a tener un día donde vamos a poder disfrutar de una milonga en la que todos van a poder bailar. Claro. El proyecto se lanza en el Teatro Mayor de San José el próximo viernes 24 en la noche, como concierto. Exacto. Bueno, porque justamente el primer programa es un homenaje a un músico maragato, Héctor Kiko Artola, de San José, y todos los arreglos que va a tocar la orquesta son hechos por él, y algunas composiciones también. Y el domingo 26 en Montevideo es el estreno en la sala del Museo del Carnaval, pero además va a haber un espacio de milonga y se puede bailar con la orquesta. O sea que en San José, en el Teatro Mació, vamos a poder escuchar a la orquesta, vamos a poder disfrutar esta orquesta. ¿Cuántas personas en el escenario vamos a tener? Bueno, en total van a ser 16 personas, contando el cantante, contando al director, y porque tenemos dos pianistas y dos contrabajistas que se reparten repertorio. Va a ser imponente. Digamos también que esto se desarrollará, o sea, se lanza el día 24, que además coincide con el fallecimiento de Carlos Gardel, además de lo que nos comentabas recién de este homenaje que se hace en el Teatro Artola, ¿verdad? Sí, por eso coincidía la fecha de recordación de la muerte de Gardel, que es el 87 aniversario de la muerte de Gardel. Y además, en el Teatro Mayor es el último lugar donde Gardel cantó en Uruguay, en el año 33. Entonces, estaba el homenaje a Artola, que es de San José, y bueno, y la fecha de Gardel como que confluía todo para hacerlo en ese lugar ese día. Qué lindo, aparte qué lindo el Teatro Mació, es espectacular. Y qué lindo que podamos también esto llevarlo al interior del país y que también podamos acercarlo un poquito más a todos, porque además se acerca también para quienes están en Montevideo, en Canelones, en el área metropolitana que lo incluye, poder trasladarse hasta ahí a las 20:30, que es un espectáculo con entrada libre. Sí. Que eso es importante. Es importante también, se retiran las invitaciones en el teatro mismo. Y una de las finalidades de esta orquesta
orquesta justamente es ir al territorio, es ir al interior del país y poner otra vez la orquesta típica de tango en contacto con la gente, como pasaba antes, naturalmente. Sin duda. Después, digamos que el día domingo tiene una entrada muy popular, pero hay que obtener las entradas en Red Tickets o en la boletería del teatro. Pero buenísima esta oportunidad que hay, no solamente de poder disfrutar el sonido de la orquesta, sino además, lo que decíamos, poder ir y bailarse y participar de una milonga, o quienes no bailen, ir a ver cómo se baila, que esto es algo que surge de entre la gente, los que asistan. No es que vamos a ir a ver una milonga preparada, ¿verdad? No. Hoy en día hay milongas en Montevideo. Lo lindo de esto es que además de bailar con pista, podemos bailar con la orquesta en vivo. Es una belleza poder bailar con orquesta en vivo. A mí me pasó alguna vez y la verdad que no tiene nada que ver. Nada que ver, que sí. Cuando vas y está la música en un tocadiscos, iba a decir, que claro. Es un poco antiguo. Pero cuando vamos y tenemos la música grabada. Contame un poquito, quisiera, llevándonos a lo que es el patrimonio y la importancia que tiene este tipo de proyecto y este tipo de evento, de actividad, ¿verdad? Por aquello de esto de mirar hacia el futuro. ¿Cómo ven el tango ustedes? O sea, es una construcción de lo que fue en los 40 y en los 50, ¿hay una mirada hacia adelante? Sí, por eso, porque para mirar para adelante hay que apoyarse en el patrimonio que tenemos, que es muy valioso en el tango. Entonces, por ejemplo, antes un músico entraba en una orquesta y en la propia orquesta aprendía, o sea, era su propia escuela de tocar. Hoy en día, bueno, al desaparecer las orquestas, generando estas instancias, estamos generando una transmisión también de conocimiento para adelante, ¿no? Claro. Esta música que se está rescatando va a quedar como patrimonio también musical del tango, y la idea es que todos estos músicos que ahora están tocando este repertorio puedan también de acá mirar hacia adelante. La orquesta está haciendo un programa, puede desarrollar otros más adelante. Es decir, es un proyecto que apunta a reapropiarnos del tango como una música nuestra, que de hecho, bueno, lo ha hecho UNESCO, pero nosotros nos falta convencernos un poquito más también de que esta música es nuestra, que la compartimos con los argentinos, ¿sí? Y que tiene un valor universal. Y tomarla para el futuro, tomarla como bandera, ¿no? Sin duda. Yo veo mucha gente joven participando en actividades de tango, de bailando con instrumentos musicales, acompañando esta evolución también y ese respeto hacia lo que fue el tango. ¿Cómo lo ven ustedes del Instituto de Música? Sí, de la misma manera, porque desde que empezamos a trabajar en la Dirección Nacional de Cultura, en el Instituto, el tango estuvo presente como un horizonte a trabajar, como una línea estratégica del Instituto, con la idea de que Uruguay es tango, también Uruguay es candombe, y somos por suerte muchas cosas en cuanto a la música, pero como una música nuestra que tenemos que incluso proyectar hacia el exterior y llevarla como bandera, porque bueno, porque está en nuestro ADN, porque nos pertenece, porque nos identificamos, sí. Y el tango nació acá, entonces es nuestro. Y aparte hablan ustedes mucho de la excelencia, y creo que eso también nos dice muchas cosas, ¿verdad? Esto de cuidarlo, de cuidar esos orígenes, de ir hacia una excelencia en todo esto que hacemos con algo tan nuestro como el tango. Sí, además la orquesta típica es la evolución, digamos, más perfecta de lo que es la calidad musical, porque el tango que empezó a principios de siglo con pequeños conjuntos, tríos, uh-huh, cuartetos, sextetos en los años 20, llega a una maduración musical más compleja con las orquestas típicas. Entonces, estos arreglos que se van a ejecutar, que es como si fuera un pequeño conjunto de cámara, pero a disposición de la música popular, es una música muy compleja. Por eso hablamos de excelencia, porque realmente vale la pena escuchar este tipo de arreglos, en este caso son de Artola, y realmente estamos frente a una música de alta calidad, que eso es lo que apunta este proyecto, ¿no? A poner en valor esta música como una música compleja, rica y a su vez sencilla y simple, porque es popular también y es para bailar. Claro, y ya que estábamos hablando de los jóvenes, ¿verdad? Y por supuesto los no jóvenes, tenemos ahí una memoria afectiva también enorme con el tango. ¿Cómo ven el tema de los niños? Ustedes trabajan los niños y el candombe. ¿Hay algo de los niños y el tango en el instituto? Bueno, hay algunos proyectos que se están pensando para
para trabajar también en todo el territorio, en el país, con proyectos que apunten otra vez a tener la idea de o las ganas de por parte de los niños de acercarnos a un instrumento tan complejo como es el bandoneón. Por ejemplo. O claro. El acordeón en el caso del folclore. Sí. Generar otra vez esa idea de que, bueno, ¿para qué voy a tocar un bandoneón? Bueno, para tocar una orquesta como estas. O sea, tener referentes y tener proyectos que empujen y traccionen otros proyectos, como en este caso aprender un instrumento tan complejo como es el bandoneón, claro, o el acordeón en el caso del folclore. Eso sería importantísimo y es una semillita que va a dar resultados mucho más adelante. Sin lugar a dudas, lo mismo que pasa con el baile, ¿verdad? Sí, que uno ya cuando de pequeñito lo aprende, ya el resto te queda para siempre, ¿verdad? Se genera esa semillita. Sí, y bueno, y nosotros estamos trabajando también en la idea de, bueno, las metodologías, uh-huh, los instrumentos que tienen que ser más pequeños. Es decir, hay como varios proyectos que está desarrollando el instituto que apuntan a eso, al interior del país, a generar un trabajo educativo en niños, y bueno, y dar las condiciones para que esa música no se pierda, porque sí, por suerte tenemos una riqueza musical enorme en el Uruguay y creo que es el momento como de mirar para adelante y poder apoyarnos en el pasado, pero generar las bases para que se siga desarrollando. Sin lugar a dudas. Bueno, desearles lo mejor. Está la invitación hecha el día sábado a las 20:30 en el Teatro Mació de San José, con entrada libre, y aprovechen porque de verdad esto es una oportunidad magnífica para acercarse al tango, a la orquesta típica como si estuviéramos en aquellos años 40. Y por el otro lado, el domingo en Montevideo, en la sala del Museo del Carnaval, a las... ¿Qué hora? Y la actividad empieza a las 20. A las 20 horas. 20, 30, o sea, hay que comprar los tickets en Red Tickets, sí, o en la boletería del teatro un ratito antes, y ahí aprovechen a llevar los zapatos, unos zapatitos para bailarse una milonga, y aprovechen a disfrutarlo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Éxitos con esta actividad y nosotros nos vamos a un pequeño corte y enseguida ya volvemos con otro bloque del Living.